¿Qué quieres decir? ¿No lo sabes? Escúchame, Petro. Ni se te ocurra engañarme. ¿De acuerdo? Si escondiste mi tesoro en otra parte, estás muerto. ¡Basta! Sé astuto. Si tienes la carta, ¿cómo podría hacer eso? ¡Maldición! ¿Cómo sé que no lo hiciste tú? ¿Acaso quieres engañarme? Ah, dices que maté a la gallina de los huevos de oro y me la comí. ¡Tonterías! ¿Por qué haría yo algo así? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Es posible que Seid te haya seguido? ¡Sí! Tenemos la orden de revisar el lugar. ¿De qué hablas? ¡Sal de mi casa! Déjenme en paz, capitán. Yo no tengo lo que busca. Te seguiré hasta que encuentre lo que robaste. No sé lo que perdió, pero usted es el dueño de todo. Usted sabe dónde está todo en Estambul. Estás intentando ser el héroe, pero tarde o temprano te atraparé. Tarde o temprano hallaré algo para colgarte. Te colgaré en la plaza principal para ponerte de ejemplo. Trabaja para Mustafa Kemal. Luchan juntos hace tiempo. Dicen que es un espía inglés, que estaba trabajando para los turcos. Sí, los ingleses pelean entre sí. En la calle dicen que hay un ladrón que toma el dinero de los negocios y se lo da a la gente. Yo misma lo he visto. Madre, ¿por qué vinimos aquí? Lo único que espero es que también vengan por aquí y revisen Pera. De cualquier modo, no vinimos hasta aquí para hablar del héroe. Pedimos la mano de Aise para que se case con Haki. Si ustedes están de acuerdo. Él le devuelve el dinero a la gente. Lo he visto. Mide algo así como 2 metros. ¡Guau! Wow, 2 metros. Tiene un rostro amable y además es muy fuerte espiritualmente. Es fuerte como un lobo. No debemos confiarnos. Bueno, espero tu respuesta. Sí. Sí. Mürvet. Cociné un pastel. Te traje una porción. ¿Tú lo hiciste? Gracias. Buenas noches. Tráenos lo de siempre y los mejores aperitivos. Escógelos tú. De acuerdo. Tengo muchísimas ideas, Eli. ¿En qué estás pensando? Esta vez tomaremos lo que tomaron los invasores y se lo devolveremos a la gente. No lo van a ver venir. Eso no es tan fácil como entrar al depósito de Petro y Billy. No te preocupes. Lo planearemos detalladamente. Gracias. Por todos los bandidos muertos. Por un lobo que se hace cada día más famoso. ¿Nos sentamos? Sura. Sí, lo siento. Said. No vayas. Está bien. Solo quiero saludar. No causaré ningún problema. Said. Buenas noches. A ti también. Seyit Eminof. Sergio Dorio. Un gusto conocerlo. Igualmente. Que tengan una linda velada. Muchas gracias. Al verte ahora entiendo por qué llorabas en la iglesia. Entiendo que el nombre de tu angustia es Seyit Eminof. Sura, créeme, no tienes de qué preocuparte. Yo te entiendo y aún sufro por mi difunta esposa, pero estoy feliz de estar a tu lado. Y si sientes lo mismo, es suficiente para mí. Claro. Veamos qué podemos comer. Said. Said. Said, detente. ¿A dónde vas? Said, espera. Hablaré abiertamente, Emine. Sabes, Kurt Said, a quien tú rechazaste, aún quiere casarse con Mürvet. Ala. Ya di mi palabra final, Lutfu. ¿Por qué aún quieres insistir con esto? Por favor, no impidas esta boda. Mira, yo respondo por él. Sabes, no creo que él tenga ninguna mala relación, como dices tú. Ya se olvidó de eso. Es cosa del pasado. No me hagas enfadar, Lutfu. Te estoy diciendo que ya está. Vamos, tú dices que ya está, pero no sabemos qué opina Mürvet al respecto. ¿Le preguntaste a ella, acaso? Lutfu tiene razón. Dijiste que no tan bien con Aise. Pero mírame ahora. Tu hijo está feliz. Bastardo. ¿Puedo preguntárselo o qué dices? ¿Eh? Bueno... De acuerdo. Mürvet, dime qué es lo que opinas de Said. Permíteme pensarlo. Hasta mañana, por lo menos. Te responderé mañana. Hola. Esta noche no podré dormir. Alá, si él me ama, caerá una estrella. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Lo has decidido? No quiero casarme con Kurt Said, mamá. ¿No? ¿Es por lo que yo dije antes? No quiero abandonarlos a ti y a mi hermano. Después de tantos años sin ustedes, tengo miedo de dejarte y no hallar el verdadero amor. Bien, eso no lo sabes, Mürvet. Nadie sabe qué le espera cuando se casa. De cualquier modo, vas a casarte. Lutfu confía en él. Lo hemos visto. Él es valiente. ¿Tú estás de acuerdo con la boda? Si tú lo amas, entonces ¿por qué no? Vamos, dime qué sientes. Me temo que él no me ama. Ah, bueno, ya veo. Entonces quieres decir que tú sí lo amas. Eso era lo que quería saber. Tengo una única condición. Vivirán en esta casa, ¿de acuerdo? No te permitiré que vayas a vivir a Pera. Si Seid está de acuerdo, se casarán. Y tú también lo deseas, ¿verdad? Sé que tú amas mucho a tu familia, ¿de acuerdo, cariño? Bueno, de acuerdo. Hablé con Lutfu. Dijo que él convencerá a Seid. Seguramente será un buen hijo. Él lo sabe. No es el único pez en el mar. Él debe decidirse. No podemos esperarlo a él. ¿Así que Kurt Said vivirá con su suegra? ¿Qué puedo hacer? Es su condición. No puedo creerlo. Eres distante incluso con las personas que amas. Y ahora te casas y lo primero que haces es ir a vivir con ella. Mürvet. Despierta a Haki, por favor. Asegúrate que hoy no llegue tarde, ¿sí? No me quedaré en el bazar mucho tiempo, ¿de acuerdo? No salgas de aquí sola. De acuerdo, digo, mamá. En serio. No te preocupes. Adiós. Haki. Si me aceptas a mí, yo acepto vivir aquí. ¿Tú me aceptas? Quiero oírlo de tus labios, Murka. No me llames Murka. Mi nombre es Mürvet. Aún no has respondido. No te oigo. conocí. Así que a partir de ahora serás hermano de Aise. Selin, ya basta. Haki es tu cuñado ahora. Entonces es tu hermano. Y Aise será tu hermana. Oh, hermano de Aise. Sí, es gracioso. ¿Quién hubiese dicho que ustedes dos terminarían siendo familia? Increíble. Lo disfrutas mucho, ¿no? Dicen que si ríes mucho, lloras mucho. Bueno. Te ves como todo un caballero. Gracias. Mamá, déjame tomar una de ellas. No es necesario. No hace falta que lo hagas. ¡Oh! El jardín no está limpio. Qué pena que esto esté así. Hay que limpiarlo. Bienvenidos. Bienvenidos. Allí hay un niño. ¿Quién es él? Pídele que limpie el jardín. Entremos. Entren. Tenemos mucho por hacer. Vamos. Ah, cariño, no estás bien sentada. Así no puedo peinarte. No me importa. No lo hagas. Vamos, cariño. No te fastidies. Sonríe. ¿Eh? Tendrás suerte en tu matrimonio. Te traerá mucha alegría. Pueden prepararse aquí. Gracias, Ali. Ven, cariño. Dame un abrazo. Comencemos, vamos. Primero te vestirás. No tenemos mucho tiempo. Sura, es casi el mediodía. Sura, debes levantarte. Últimamente duermes mucho. ¿Estás tomando píldoras para dormir? ¡Déjame en paz, Tina! ¡Fuera! Está bien, como tú digas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Que Alá les otorgue felicidad. Alá mediante. Padre. No me hagas avergonzar, cariño. ¿De acuerdo? No sé si será bueno decírselo, Petro. Pero quizás si se entera, eso le dará fuerza para levantarse. Está muy triste y todo es en vano. Se lo vamos a decir. Después de hoy. ¿Qué es lo que van a decirme? ¿Qué me están ocultando? Quiero que te cases conmigo, Sura. Si lo deseas, podemos irnos de aquí. La semana próxima parte un barco hacia Inglaterra. No, Petro, en serio. Dímelo. ¿Qué me están ocultando? ¿Tina? Seid. se está casando en este momento. Cariño. Oh, sí, gracias, Ala. Se ve muy hermosa. Oh, gracias, Alá. Te ves muy apuesto. Gracias. La novia es afortunada. Gracias, Alya. Vamos arriba. Nos están esperando. Güzide está bien. Más rápido. ¿Aceptas a Mürvet como tu esposa para siempre? Sí. Sí. No es posible. Seid sería incapaz. No podía creerlo a menos que lo viese en persona. Mientras corría por las calles de Pera, seguía diciéndome: no es posible. No es posible. Querida, por favor, siéntate. Sura, vamos afuera. ¿Cómo hiciste esto? Deténgase, señor Seyit. Si da un paso más, vivirá una vida de perros. No permitiré que lastime a mi hija. Yo lo haré entristecer. Haré entristecer a todos. Pero no permitiré que la lastime. Emine, por favor, cálmate. No puedo. Yo sabía lo de la maldición de Pera y aún así le entregué a mi hija. Cálmense, nadie va a lastimar a nadie aquí. Le hice una promesa y voy a mantenerla. Vamos, Emine. Seid no pretende hacer eso. A sus lugares, vamos. No llores, Sura. Tranquilízate. Te irás de aquí y no volverás a verlo nunca más. Lo olvidarás. Oh, Sura, querida, respira profundo. No te entristezcas tanto. Pobrecita yo, ¿verdad? Doy lástima. Lo sé. ¿Y ahora qué? Denos 5 minutos, continuaremos con esto. Si no completamos la plegaria... Iván, por favor, complete la plegaria. Haremos el voto solemne. De acuerdo. Sura. Por favor, no llores. Allahumma ej'al haza al-ahda maymunan, mubarakan, waj'al baynahuma ulfatan, muhabbatan wa karara. Sabri, permítele a Sura tomar un poco de aire, ¿de acuerdo? Vamos afuera. Vamos a respirar un poco, Sura. ¿Eh? Vamos afuera. Vamos. ¿Mm? Sura. Tina. Said se casó. Realmente se casó. Oh. Vamos, no quiero estar ni un minuto más aquí. Vamos. Seid se está casando aquí arriba. Si no puedes caminar, te cargaré. Al-Fatiha. Felicidades. Mürvet, hija mía. No lo mereces, pero tómala. Felicidades, cariño. Felicidades. Que sean muy felices. Felicidades. Gracias. Ve a ver cómo está. Todos están pensando en ella. Bien, vamos. Lutfu, dijiste que se había olvidado de ella. ¿Qué pasó? Emine, por favor, aún no lo hemos escuchado de él. Sura. Por favor, cásate conmigo, Sura. Yo no te decepcionaré. Sácame de aquí. Güzide, Alya, vamos, muchachas, preparen la mesa. Emine, vamos a cenar, es la cena de la boda. ¿Qué boda? ¿De qué boda me estás hablando? ¿Acaso estamos felices? Sería una locura continuar. Oh. ¿Piensas que le daremos la bienvenida al novio? Vamos a la casa. Esta noche es tu pecado, Seid. ¿Mi hija no vale la pena? Usted tiene razón, Emine. Nos hemos casado. Mürvet es mi esposa ahora. Ella debería estar junto a mí. Ven aquí ahora mismo, Mürvet. Nos vamos. Ah, suéltame. Por favor, ven conmigo. Dije que me sueltes. ¡Alto! ¡Alto! Madre. ¡Suéltame! Quédate tranquila, madre. Sal de mi camino. ¡Mamá! ¡Mürvet! ¡Mamá! ¡Alto! Mürvet, sube al carruaje. ¡Alto! ¡Mamá! ¿A dónde llevas a mi hija? Quiero que subas. Vamos. ¡Mürvet! Madre, él es su esposo. ¡Detente! ¡Mürvet, alto! No permitiré que mi hija esté a solas con ese hombre. ¡Mürvet, alto! ¡Mürvet! Emine, cálmate. ¡Suéltame! No seas tímida. No quiero que estés llorando por los rincones en silencio. ¿Puedes gritarme? ¿Al igual que tú lo haces? ¡Ah!